Queridos amigos, aquí es donde nace el agua. Aquí el agua es mucho más limpia, miren. No sé si se va a alcanzar a ver los pececitos que están allá, miren. Es ideal para vacacionar por aquí, por estas partes. Ideal para que vengan con su chica, con su chico, con la familia. Aquí hay muchísima agua, como ven, miren cómo se ve. Increíble, totalmente recomendable. Almolonga, Oaxaca. Está cerca de Zapotitlán, Lagunas. Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Como ustedes ya vieron, venimos grabando aquí por estas partes. Quédense en el video para que vean en qué lugar vamos a ir. Dicen, a mí me dijeron pues, que es un lugar lleno de agua. Vamos a encontrar algunas cosas. Pues la verdad no conozco, pero pues vamos a conocer juntos, ¿no? No se despeguen de este video. Vamos a conocer otro nuevo lugar. Así que pues, queridos amigos, suscríbanse. Les invito a suscribirse. Si todavía no se han suscrito, también recuerden darle like al video para que YouTube también os recomiende, ¿no? Y conozcamos mucho más de este tipo de lugares. ¿Qué les parece? Miren acá la naturaleza. Aquí atrás tenemos un tipo amate. Miren, no sé cómo se llama este tipo de planta. Miren. Aquí la verdad ya es un poco fresco, allá por donde les dije que está la frontera, se puede decir, frontera chiquita entre Oaxaca y Guerrero. Un lugar bastante tranquilo, ¿qué les parece? Por aquí está la carretera, miren, es pura terracería. Ahorita pues acompáñenme porque vamos a conocer cómo está más allá atrás. Ya falta poquito, vamos a llegar por allá. Y recuerden compartir con alguno de sus familiares ahí por Facebook, si es que lo comparten, o también por mensaje lo pueden enviar. Para que pues, si es que algunas personas no conocen, pues puedan visitar este lugar. Una paseada así en familia, cabrones. Si es que ustedes tienen a su novia, por ejemplo, o todavía no es su novia, para que pues le puedan declarar, ¿no? Su crush. Entonces pues pueden venir por acá, ¿no? Para que chequen. O también las mujeres no se quedan atrás. Pueden venir por acá a declararle su novio, su esposo, imagínense. Su amante. Pues queridos amigos, así están las cosas. Miren, ahorita pues les vamos a enseñar mucho más cosas. Quédense en el video y pues vamos a seguir. Bien, mis queridos amigos, ya estamos aquí por Almolonga, aquí es Oaxaca ya, nosotros venimos desde Guerrero,
por esta parte las cosas están así. No sé si alguno de ustedes ya había venido por esta parte. Hay muchísima agua por estos lugares. Miren cómo está este río pequeño. Este no es la principal. Ahorita quédense en el video porque vamos a ver dónde está naciendo el agua. Hay muchas personas que visitan aquí. Yo la verdad no me imaginé que viera muchas personas aquí en esta parte. Creo, me imagino que vienen muchos del pueblito vecino que se encuentra por esta parte, del otro lado del cerrito. Hay personas que vienen de ese lado. Creo que el pueblo se llama Zapotitlán Lagunas, algo así nos comentaron. Dejen los comentarios si es que ustedes conocen de estas partes. Miren, así están las cosas por aquí. Algo muy interesante que nosotros vimos es que hay muchísimos de estos como magueyes, o como se les dice, pues, ustedes cómo les dicen, como para hacer sombreros de este tipo. Miren, el que yo ven utilizando, creo que es de este tipo el que lo hacen. Por aquí en este cerro hay muchísimo, de hecho. En el lugar que nosotros venimos por ahí de esa parte, en la carretera, también había muchísimo. Entonces ahorita nos vamos a dirigir por esta parte. Les voy a mostrar cómo están las cosas aquí. Miren, así están las cosas. Hay muchos abuehuetes allá. Se ve que aquí hay tubos, ¿no? Que vienen de la bomba que está aquí, acá atrás, para mandar agua, creo que a los pueblitos vecinos por aquí, por esta parte. Hay muchos pueblitos. Miren, aquí está. Aquí dice Zagarpa, Conasa y Pasa 2016. Este dice que es un programa de infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua. Laguna Chica, Zapotitlán Lagunas, Oaxaca. Ahí están, queridos amigos, miren. Chequen cómo está esto. Zagarpa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Chequen cómo está esto. Aquí, definitivamente, aquí estamos viendo que es el estado de Oaxaca, el estado vecino de Guerrero. ¿Qué les parece? Por aquí se encuentran las tuberías, miren, que se va. Y aquí encontramos lo que es el río, donde está la laguna, se puede decir, como tipo laguna y río. Me atrevo a decir de que es como de las dos maneras se le puede llamar, porque aquí el agua está estática, miren cómo está. Pero lo extraño es que también está corriendo de esa parte. Ahorita les vamos a mostrar que también está corriendo el agua. Miren, así están las cosas por aquí. Aquí hay tubos que vienen de la bomba de allá. Miren, chequen. Hay peces, la verdad hay muchísimos peces increíbles. Miren, si es, no sé si es que se van a alcanzar a ver. Ahorita nos vamos a acercar un poquito más allá para que vean. Así están las cosas por aquí. Nos vamos a ir acercando poco a poco por esa parte para que ustedes vean. Miren, aquí hay muchísimos peces. Así están las cosas por aquí. Miren, aquí, como ustedes pueden ver, ya el agua está más limpia. Me atrevo a decir que es cristalina, ¿eh? Miren, agua azul. Miren cómo las personas disfrutan aquí la laguna. Miren, es como un tipo río. Allá está naciendo el agua, miren. Ahorita vamos a ir por esa parte, vamos a ver cómo está eso. Está bastante interesante porque más arriba está todo seco, pero acá abajo sí está llena de agua, ¿no? Miren, así están las cosas por aquí.
Miren, ¿qué les parece? Es ideal para vacacionar por aquí, por estas partes. Ideal para que vengan con su chica, con su chico, con la familia, con las personas que ustedes desean importantes. Pueden disfrutar de este lago maravilloso. ¿Qué les parece, queridos amigos? Dejen los comentarios qué les parece todo esto. A mí me parece fantástico. La verdad, yo disfruté demasiado estar aquí. Para todas las personas que nos ven de otros lugares, ¿qué les parece? Miren, vamos a dirigirnos un poquito más para allá. Vamos a ver cómo está todo esto, ¿sale? Si alguno de ustedes conoce qué tipo de planta es este, miren, crecen demasiado alto. Dejen los comentarios para que sepamos qué tipo de planta es. Miren, verdecito porque está llena de agua. Dicen ahí un letrero que está ahí atrás, ahorita les voy a enseñar, que este tipo de plantas atrae el agua, que pues este tipo de planta lo llama, algo así. La verdad no sé si es un mito, si es cierto. A aquellas personas que nos miran, investiguen si es que sí es cierto que atrae el agua. Miren, wow, bastante increíble. No sé, yo le calculo que tendrá unos 20 años, más, 100 años, 150, ¿cuánto le ponen ustedes? Miren, aquí hay muchísima más agua. Así están las cosas por acá. A ver, queridos amigos, ahora sí les voy a enseñar a dónde nace el agua. Iba a ir por esa parte, pero no encontré por dónde. A ver si es que por aquí podemos entrar. Ahorita acompáñenme para que ustedes vean cómo está todo esto, porque la verdad es interesante, increíble. Yo hasta el día de hoy, hasta el día, la fecha de hoy, no había visto cómo nace agua en cerros, así de muchísima agua que está corriendo por acá. Entonces, creo que por aquí, miren, por esta parte vamos a entrar, porque estuvimos un poquito más de ese lado. Ahorita vamos a entrar por aquí para que vean ustedes más allá, ¿sale? Dejen los comentarios si son de por acá, queridos amigos, y si es que les invitan otras personas que vengan. Les hacemos la invitación de que cuidan este lugar, de que no tiren basura. Siempre se ve mucho más bonito cuando el agua o el lugar en donde visitas no hay basura, porque se ve la responsabilidad de las personas. Entonces pues le da un buen sentido, una buena imagen al lugar. Entonces ya vamos recorriendo por aquí. Hace rato estuvimos más allá atrás. Miren, se ve que por aquí de por sí ya han venido personas. Vamos a venir por acá. Y ahorita les voy a mostrar a dónde mero están haciendo el agua. Ahorita les voy a voltear la cámara. Miren, queridos amigos, aquí es donde nace el agua. Aquí el agua es mucho más limpia, miren. No sé si se va a alcanzar a ver los pececitos que están allá, miren. Miren cómo es el agua. Creo que no se alcanza bien la profundidad que tiene, pero pues hay muchísimos peces. Ahorita lo voy a poner en modo estático para que ustedes vean los pececitos que están corriendo ahí. Creo que sí se alcanzan a ver. Ahorita les voy a acercar un poquito más para que vean cómo están los pececitos. Mira, aquí está uno. Hay muchísimos, la verdad, los pececitos sí les gusta muchísimo de este tipo de lugares. Miren, donde mero están haciendo el agua es allá. Miren, chequen cómo está. Ahorita vamos a subir porque se ve que aquí le pusieron cemento, concreto con piedras, le arreglaron muy bien para que pues esté así de seguro, así de limpio. Ahorita vamos a subir por esta parte para que ustedes vean a dónde mero están haciendo. Ahí es como un hoyito que le pusieron. Mira, lo increíble de este lugar es que por acá está todo seco. Miren, está todo seco. Una vez un amigo me estaba diciendo que el agua es vida, porque donde hay agua hay animalitos, hay plantas verdes. Y por aquí miren, está todo seco.
pero justamente acá abajo hay muchísima agua. Miren, así está como tipo pozo, que lo hicieron como pozo. Se ve que es de piedras o concreto. O si es de concreto, se ve que es tierra, concreto, pero ya lleva mucho tiempo. Miren, es allá donde está naciendo el agua. Muchísima agua, y esto corre para acá. Se va para acá, para acá, para acá, y sale de este lado. Miren, muy limpio. ¿Qué les parece, amigos? Miren, como un pozo, como un pozo lo hicieron. Y justamente están allá los ahuehuetes. Miren, ahuehuetes, ya investigamos. Miren, quién sabe si hay culebras por acá. El agua está allá atrás, miren, lago, río. Aquí ya nos andamos cayendo. Miren, por acá está todo seco, allá es donde hay agua. Toda esta parte empieza desde allá arriba, miren, desde allá arriba empieza todo, empieza desde allá, recorre toda esta parte y llega hasta este lugar en donde se está filtrando. Sinceramente yo les recomiendo mucho más un río que una alberca, porque una alberca se estanca, el agua está estancado, está estático, y puede que lo sucio no se esté filtrando. Pero la diferencia de este río es que se empieza a filtrar todo el agua sucia por esta parte. Miren, se ve que es estático, pero sí está corriendo. Miren, por acá llega, por aquí ya está un poquito medio sucio. Miren, ahorita les voy a mostrar por dónde baja el agua, porque se ve que es un canalito que le hicieron las personas. No sé si es que es un canal que le hicieron, que se pues empezaron a trabajar por esta parte para que tuviera este caminito del agua. Miren, por acá no sé si es que le hicieron o este por sí así de esta manera. La verdad, hasta da un poco de miedo de que haya serpientes por acá. Miren, muchísima agua por esta parte. Miren, de allá viene y llega por acá, empieza a bajar, 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 y se va de aquel lado. Ahorita les voy a mostrar mucho más. Bien, queridos amigos, ya estamos por aquí. Miren, aquí hay muchísima agua, como ven, miren cómo se ve. Ahí están las cosas, miren cómo se ve, increíble, increíble, totalmente recomendable. Almolonga, Oaxaca, está cerca de Zapotitlán, Lagunas. De nosotros vinimos de Guerrero, nos hicimos aproximadamente 3 horas de Tlapa de Comonfort a esta parte, 3 horas. Muy recomendable, totalmente recomendable. Miren, por esta parte baja el agua. Desde allá empezó a venir, desde aquí. Ahorita les voy a mostrar, les voy a cambiar, voy a voltear la cámara para que vean. Miren, desde allá empezamos a venir, y por acá se ve que hicieron como un tipo de carretera. Miren, por acá pasa el agua. Hace rato estuvimos hasta allá arriba y por acá pasa el agua. Miren, por acá empieza a bajar, a bajar, a bajar, y llega hasta este punto. Miren, aquí toda esta parte empieza a correr el agua y se va hasta esta parte. Miren, la verdad no sé por dónde termina, por dónde pasa, qué pueblitos más tienen esta cantidad de agua, esta cantidad de agua. Aquí hasta está otro arbolito, miren, increíble, chequen cómo está de grande. Miren, así están las cosas por acá. Ahorita les voy a mostrar algunos pececitos por aquí que nosotros vimos. Ahorita les voy a mostrar. Les vamos a lanzar un poquito de... Ahorita les voy a aventar un poquito
de comida. ¿Dónde está la tortilla? Mira, aquí sobra un poquito de carne. Mira, ahorita le voy a aumentar un poquito de carne. Vamos a ver si es que salen estos pececitos. Miren, no sé si es a simple vista se alcanza a ver. No sé si enfoca la cámara. Ahorita aquí tengo un poco de carne y le voy a aventar para que ustedes vean cómo vienen. Miren. Miren, miren. Ahí está. Se ve que no les gusta, pero pues por ahí anda. Creo que ya se espantaron. Ahí está. Así están las cosas por aquí, Almolonga, Oaxaca. Visítenlo. Vamos a dirigirnos un poquito más para acá, para que ustedes puedan ver por dónde viene el agua desde otra perspectiva. Hace rato estuvimos de aquella parte, del otro lado. Ahorita vamos a estar por aquí. Miren cómo corre el agua por acá. Miren, acabamos de encontrar un Firulais. Firulais. Miren, es mansito. Firulais, saluda a la cámara, cabrón. Diles que se suscriban. Ahí está Firulais. Ah, puedes ir. Bien, mis queridos amigos, hasta aquí el video de hoy. Desde este lugar, desde este increíble lugar llena de agua, me despido de este video. Espero que se suscriban, queridos amigos. Vamos a estar subiendo nuevo contenido. Suscríbanse, denle like a este video y recuerden entrar a mi grupo de apuestas deportivas, queridos amigos. Con solo 300 pesitos ustedes pueden entrar a este grupo. Lo voy a dejar abajo del video para que ustedes también estén generando ingresos extras, queridos amigos. Entonces así los dejamos, queridos amigos. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por el apoyo que me han dado, de verdad. Y pues nos vemos en próximos videos.